Pero ¿qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia y hoy quería prácticamente hablar con ustedes acerca de pestañas. Siempre me están preguntando, Lidia, ¿qué te pones en las pestañas? Lidia, ¿cuál es el rímel que usas para las pestañas? Y les platico rapidísimo. Resulta que tengo los ojos sensibles. Uso lentes de contacto, muchas de ustedes ya sabían, y para las que no y los que no vayan sabiendo, uso lentes de contacto blandos. Por muchísimo tiempo utilicé los lentes de contacto duros y yo sentía que no había ningún problema, pero de un tiempo para acá mis ojos se sienten extremadamente sensibles. Entonces dije, voy a dejar de ponerme rímel de pestañas mínimo por un tiempo, porque cuando me caía dentro del ojo, hagan de cuenta que se sentía como que yo estaba viendo borroso, como que traía aceite dentro del ojo. Entonces batallé con esto muchísimo tiempo. Las que están aquí dentro del canal conmigo saben que al mero principio, cuando recién comencé el canal, me maquillaba, me arreglaba, hacía ese tipo de cosas. Y después de un tiempo para acá, nada. Literalmente me dejé la cara completamente sin nada, especialmente alrededor de mis ojos, que es donde yo siento que si uno se pone un poquito de énfasis, un poquito de arreglo, inmediatamente todo el look de tu cara cambia. Entonces les voy a enseñar cuáles son los rímels que uso y por qué los uso, y enseguida les voy a enseñar cómo lo hago. Bueno, la primera... El primer rímel que utilicé y que comencé nuevamente utilizando después de todo lo que sucedió, que les digo que mis ojos extrasensibles, fue este. Fue de la marca All May Thickening Mascara. Es este que está aquí. Este rímel es para ojos sensibles y es hypoallergenic, que es... hiperalergénico, creo que es, si mal no estoy, corríjanme por favor en la parte de abajo si lo estoy diciendo mal, pero hiperalergénico, creo que así se dice. Bueno, este rímel es para ojos extra sensibles, no es a base de aceite. Como les dije hace ratito, cuando un pedacito de mascara, me caía dentro del ojo, ya por el resto del día, mi día estaba arruinado. Podía yo lavar lente de contacto, y aún así yo seguía viendo borroso. Les comento que como que había aceite. ¿Por qué? Porque sí vienen a base de aceite. Y como sabemos, muchos de los rímels tienden a ser flake, que es como desquebrajarse poquito. Aquí de repente traemos aquí cerca de los ojos pedacitos de rímel dentro del ojo. Y era horrible, de verdad. Mi ojo se ponía rojo, estaba lastimado. Y qué peor cosa que tener visión borrosa. Entonces me puse a investigar muchísimo. Y este fue el que prácticamente me salvó. Pero les quiero comentar otra cosa, que descubrí cómo puedo utilizar cualquier rímel. Yo ya les he platicado aquí dentro del canal muchas, pero muchas veces yo me pongo a hacer experimentos dentro de mí misma, o conmigo misma más bien, me agarro de conejillo de indias hasta que encuentro la solución a algo. Y miren lo que llegué a encontrar. Este es otro rímel de pestañas. Este es de la marca Wet n Wild Max Volume Plus Mascara. Y les quiero platicar acerca de este rímel. Esto que les estoy mostrando, estos productos, no crean que me los mandaron. No, yo sola salí, los compré. Les digo que yo sola estuve probando para ver qué funcionaba para mi ojo sensible. Espero que estos tips que les estoy dando también les funcionen a ustedes si es que tienen ojo sensible. Bueno, este, como pueden ver, este sí viene a base de aceite. Este, por ejemplo, cuando me lo lavaba el Old Mate con agua, inmediatamente se caía. Si uno llora, si uno le llueve, lo que sea, este se va a deshacer inmediatamente. Este no, porque ya les comentaba que viene a base de aceite. Entonces, de la forma que yo utilizo este, es combinándolo con el morado de la marca Old Mate. Y les quiero decir algo. Por muchísimo tiempo utilicé nada más este. Y ahora les quiero hacer otro, les quiero platicar otra cosa. De la forma en la que me funciona a mí hacerlo es, me pongo una capa de este o una capa de este. Tiene que ser una capa de uno y una capa del otro. Y de esta forma se sostienen el uno del otro. Y ya no van a tener eso de flaking, ya no van a tener los pedacitos de mascara aquí en la parte de abajo. No sé en qué está, pero como que se sostienen más entre ellos que si nada más es en la pura pestaña. Nada más la pestaña así sin nada. En verdad, inténtenlo.
Y otra cosa, la razón por la que ustedes a lo mejor están pensando, ¿por qué, Lidia, por qué te quieres poner a la fuerza este? Si es que causa, digamos, como causa dolor en los ojos si es que te llega a caer. Lo que pasa es que este, hagan de cuenta que si ustedes tienen las pestañas normales, ok, yo tengo pestañas, pues se podría decir que normal, pero sí están un poquito más llenitas, un poco más gruesas, pero este, hagan de cuenta que es como que sus pestañas hicieran ejercicio. Están gruesas, están súper largas, es como una pestaña fuera de control. Y si es ese look que a ustedes les gusta, que a mí la verdad me encanta ese look, definitivamente este es con el que ustedes quieren utilizar. Si es que su ojo no es sensible, pero si sí es sensible, pues ya saben, combinándolos. Ahora también les quiero enseñar rapidísimo. Miren, aquí van a poder ver el cepillo. Dejen, veo que sí está enfocando la cámara. Voy a poner mi mano atrás de él. Vean cómo son los bristles, los piquitos estos, el peine que va a peinar sus pestañas. Vean la figura que tiene. Son unos pequeños, pequeños piquitos que para nada se ve como un cepillo. Se ve nada más como unos pequeños piquitos. Y ahora vean los bristles, los picos que tiene este peine. ¿Ven que estos están más largos? Bueno, y otra cosa, uso el color completamente negro, negro, no escojo otro color. Bueno, para comenzar, ahora les voy a enseñar cómo es que yo lo hago para hacerme las pestañas. Un pestañón loco, ¿ok? Lo primero que voy a comenzar es platicándoles rapidísimo que utilizo dos enrizadores de pestañas. Este lo terminé comprando hace no mucho y me gusta mucho, pero también les quiero decir, este cuesta $4.99 más sus taxes. Y si mal no estoy, es de la marca Nicole Miller. Como pueden ver, este está más grueso de aquí, está como más pachoncito. Este otro es literalmente de la tienda del dólar. Ahora, les quiero enseñar y les quiero hacer énfasis un poquito en que este de aquí, donde sus pestañas van a tocar, es mucho más bajito. No está como tan pachoncito como esto rosita que ustedes están viendo aquí. Este les va a dejar la pestaña un poquito más separado. Y este lo que va a hacer es que la pestaña inmediatamente aquí donde está tocando con la piel la va a levantar inmediatamente. Y el próximo, como les comenté, un poquito más afuera de la pestaña va a levantar. Entonces no se va a ver su pestaña así como que ¡pum! Nada más hacia arriba. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que comienzo haciendo es primero enrizando mis pestañas. Si me ven mirar un poquito hacia arriba es porque estoy mirando en mi espejo. Estoy en el baño ahorita. Y como pueden ver, miren, acerco el rizador de pestañas. Esta parte se va a recargar sobre mi párpado. Y obviamente con mucho cuidado, abran su ojo y miren la moción que estoy haciendo con los dedos. Estoy dando como que pequeños pumps, pequeños apretones, para que mi pestaña comience a tomar esa forma. Inmediatamente, ustedes ya pudieron ver que mi pestaña inmediatamente, miren esta y miren esta, inmediatamente ya está hacia arriba. Igual voy a peinar los de abajo y la voy a peinar. Ahora, si ustedes no tienen este, no se preocupen, no va a pasar absolutamente nada. Antes, literalmente nada más estaba utilizando este, pero cuando compré el otro me gustó también cómo se vieron, entonces pues ahorita los estoy utilizando. Otra cosa que van a necesitar es un wand para poder separar sus pestañas, para poder peinarlas. Si ustedes no llegan a tener esto, los venden por los miles, súper económicos, los pueden cargar de Amazon y diferentes lugares. En verdad tengo muchísimos que compré. Como los tengo cerca de donde está mi algodón, se les van pegando. Pero bueno, tengo muchos de estos. Pero si ustedes no los llegan a tener o no los quieren encargar, no pasa absolutamente nada. Ustedes pueden tomar uno que ya no estén utilizando de alguna mascara antigua que tengan. Bueno, cuando ya se enrizaron la pestaña con ese, ahora lo voy a utilizar y voy a hacerlo con este. Igual estoy haciendo exactamente lo mismo. Y listo, no sé si pueden ver que ahora le levantó aún un poco más. Y yo voy a comenzar con este, que es el morado de la marca Almay. Y todo lo que voy a hacer, pues obviamente descargo un poquito que no se venga súper lleno.
Y todo lo que estoy haciendo es agregándome en la pestaña. Y de pronto hago esta moción pegada a mi pestaña para que se meta hasta abajo. Y no saben a burlar de mí, si me ven haciendo caras como abriendo la boca. Mi esposo David siempre se está burlando de mí por eso. Ahora, otra cosa que les quiero platicar. Si ustedes quieren el ojo completamente abierto, un ojote, pónganse en la parte de abajo también sobre las pestañas. Si ustedes no quieren este look así tan dramático, pues obviamente no se agreguen sobre sus pestañas. Bueno, ahora lo que voy a hacer, me voy a arrimar un poquito para que puedan ver la diferencia. Y esto es nada más con una capa. Esa es la primera capa. Ahora lo que les quiero decir, déjense secar esta capa por completo. Vayan continuando con el otro ojo. Y en las mañanas, cuando yo estoy haciendo esto, por lo general, si Sammy, mi hijo Sammy, me pide algo de comer, algo de tomar, yo voy, dejo de hacer esto, nada más me pongo la primera capa y enseguida me voy. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora sí, vamos a continuar con la segunda capa, con el segundo ojo, perdón. Y ahora sí, como pudieron ver, me regresé y puse un poquito más en este ojo. Lo voy a dejar secar por completo y ahorita voy a regresar. Y seguimos con el próximo paso, ¿ok? Bueno, ya regresé mis pestañas. Ahorita aún se sienten, no están pegajosas. Miren, si yo me toco la pestaña, no me sale absolutamente nada de color. Está prácticamente ahorita nada más como tacky, un poquito pegajosita, pero no está para nada que se me cae ya el rímel en la mano. Bueno, después de haber hecho eso, ahora nuevamente voy a tomar mi rizador de pestañas, el que está más pegado a mi ojo, y definitivamente necesitan un washcloth, algo para poder limpiar su ojo después de esto. Yo utilizo estos, ustedes pueden utilizar desechables, los míos son lavables, ya saben que reutilizo muchísimas cosas dentro de mi casa, entonces estos son exclusivamente para cuando me lavo la cara y hago ese tipo de cosas. Entonces, ahora sí, van a venir y nuevamente van a hacer exactamente lo mismo que hace ratito. Y otra cosa, el otro día alguien me comentaba, Lidia, ¿no se te quebran las pestañas? No, porque miren, si en este momento, como pueden ver, las pestañas se quedaron un poquito pegadas ahí, todo lo que hago es que me las despego muy, muy suavecitamente, sigo parpadeando y mi ojo automáticamente se despega de él. Y como pueden ver aquí, ojalá que lo puedan ver, le quedó un poquititito de rímel y para eso es que ustedes necesitan esto. Siempre después de cada vez que utilizan algo con pintura, con cosméticos, laven o limpien sus utensilios, como este tipo de cosas, el rizador de pestañas, nada más porque no quieren alguna infección en el ojo, quieren mantenerlos limpios y aparte porque si ustedes lo llegan a hacer, muchas veces hay mucho producto ya pegado ahí y me imagino que eso podría ocasionar que sí sus pestañas se quedaran pegadas ahí con más producto sobre esto. Y otra vez nuevamente lo vamos a dejar limpio, todo es rapidísimo esto, como pueden ver. Y ahora nuevamente vamos a utilizar este. Y bueno, como pueden ver, ahorita vamos en la primera capa y miren ya qué ojote se nos va viendo hasta ahorita. Vean cómo se nos van viendo las pestañas. Nuevamente vamos a enrizar, vamos a despegar muy suavecitamente y otra vez vamos a limpiar. Oigan, que no fuera como una gran locura que ahorita se me arrancaran todas las pestañas. Ok, nuevamente exactamente lo mismo. Vamos a dar unos pumps, pero no, ok, ya he estado haciendo esto por mucho tiempo, las pestañas siguen ahí intactas, no me ha pasado nada. Y también muchas veces les he recomendado que se pongan aceite sobre sus pestañas en la noche antes de dormir. Y eso definitivamente les va a ayudar a mantener unas pestañas muy fuertes. Ok, ahora sí vamos con este. Y ahorita al final les voy a poner estos dos productos. Le voy a decir a David que si por favor les puede poner estos productos en la caja de descripción por si ustedes necesitan de comprarlos.
Y también le voy a decir que si les pone el link de Amazon, y luego al final los voy a detener un poquito, nada más por si quieren tomar una captura de pantalla, sea más fácil para ustedes. Y este rímel es el que les comento que va a llevar su ojo de un ojo normal a si en algún momento algún cabellito, algún pelito no alcanzó a tomar este, el Old May, este los va a exponer a todos, básicamente. No se le escapa ni uno. Ok, voy a girar un poquito mi espejo de la derecha para poder hacer las de la abajo. Las pestañas de mi ojo bajo. Bueno, y les quería mostrar rapidísimo. Vean cómo este ojo automáticamente ya está completamente mucho más expuesto que este. Especialmente se nota mucho en la parte de abajo. Y ahorita este cepillito lo vamos a utilizar para si se les quedaron algunas pestañas pegadas o algo, con eso las vamos a separar y no van a tener las pestañas como arañas así pegadas, no van a tener esos clumps. Si a ustedes les gustan, que a muchas mujeres sí les gusta eso, pues las pueden dejar así, pero ahorita continuamos ahí. Y bueno, así quedaron mis pestañas, las voy a dejar secar completamente nuevamente hasta el tacto, que estén un poquito pegajosas. Y no entiendo por qué mis pestañas de abajo, usualmente este ojo, especialmente mi ojo izquierdo, mis pestañas de acá de la orilla, tienden a recargarse hacia afuera. Y ahorita que regresemos con esto, las vamos a separar y van a ver que van a quedar completamente abiertas. Desde ahorita ya pueden ver un cambio enorme, enorme. Ya pueden ver mis ojos así, mil veces más grandes, más abiertos. En este punto también, si ustedes se les fue un poquito de rímel aquí abajo, en cualquier parte, a mí se me fue un poquito acá arriba del párpado derecho, aprovechen y limpien todo eso. Nos vemos un ratito más. Bueno, ya regresé para el último paso. Nuevamente me tardé, yo creo esta vez como unos 3-4 minutos. Nuevamente les quiero enseñar, puedo tocar mis pestañas y no se viene absolutamente nada pegado en ellos, no se ve el color, nada. Entonces ya están, otra vez están así como que un poquito pegajositas, pero no se queda nada de pintura sobre mi ojo. Ahora sí vamos a utilizar esto, que es el separador de pestañas. Es, pues prácticamente lo utilizan para cuando están en algún evento o algo así, los utilizan para poner rímel sobre ojos y que no vaya a haber alguna infección. Y pues bueno, este, todo lo que van a hacer, van a comenzar a peinar sus pestañas. Nada más como un cepillito, peínenlas, sepárenlas, eso es absolutamente todo lo que estamos haciendo en este punto. Pero como les comentaba ahorita, si a ustedes les gusta el look donde sus pestañas están pegadas, a eso le dicen spider legs look, es como patas de araña. Si les gusta ese look, pues entonces en ese punto ustedes ya terminaron. Lo único que van a necesitar es, nuevamente vamos a ir última vez con nuestro rizador de pestañas. Y van a hacer una vez más exactamente todo lo que hicimos con los dos rizadores de pestañas. Ok. Vamos a peinarlos. Ahora el otro ojo. Hola. Y el último ojo. Estoy grabando. Vino David a visitarme mientras les enseño esto rapidísimo. Ya voy a terminar, mi amor. Qué bonito te grabas. Gracias. Puse el celular aquí colgadito. Y hemos terminado. Ok, último paso. Si es que ustedes quieren hacer esto, si no lo quieren hacer, no se tiene que hacer. Voy. De este lado tengo el color negro y de este color tengo el color blanco. También si no les gusta que se vea tan dramático el cambio, lo que pueden utilizar, venden color durazno también. Y nuevamente esto es a base de agua. Dual Ended Eyeliner Pencil Smoke and Mirrors se llama. Ok, todo lo que voy a hacer es que voy a delinear donde es la área lagrimal. Donde pues, si uno llora, se le va a salir el agua. Entonces eso es todo lo que voy a hacer.
Muy suavemente voy a tallar esa línea porque no quiero como que se vea súper calcado. O sea, tampoco quiero como que, ah, caray, esa señora tiene el ojo blanco. En el área del lagrimal. Y en este punto, pues ya saben, si ustedes ven como que otra de sus pestañas se quieren pegar un poquito, sepárenlas. Si ese es lo que les gusta, déjenlo. Y bueno, eso es absolutamente todo lo que me hago en los ojos. Como pueden ver, ya ahorita mis pestañas no son lo que eran al principio. Ya están así, ya están enormes, el ojo se me ve gigante. Y muchísimas de ustedes me estaban preguntando, Lidia, ¿cuál es el rímel? Lidia, ¿cómo lo haces? ¿No se te quebran? Me hacían diferentes preguntas. Entonces dije, en lugar de hacer un video nada más respondiendo o diferentes, decidí enseñarles. Y como lo prometido es deuda, les voy a enseñar los dos mascaras que utilicé. Es este de la marca All May. Este es para ojo sensible y este es para ojos completamente normal. Y ya vieron, los puedo combinar. No me han visto el ojo así como todo loco, como en algunos días pasados se me ponía. Y también yo puedo atestiguar, definitivamente mi ojo no se siente como cuando antes me ponía uno de estos completamente solos. Inmediatamente ya sentía como el ojo cansado. Era una sensación muy extraña. Las personas que tienen el ojo sensible me van a entender. Entonces, nuevamente aquí se los voy a poner por si quieren tomar una captura de pantalla. Y también le voy a decir a David, por favor, que haga link en la parte de abajo los productos por si quieren verlos o comprarlos de Amazon. Y lo último, ya saben, les acabo de decir ahorita, de la marca Nicole Miller, costó $4, este costó $1. Entonces yo estoy utilizando los dos ahorita, pero por mucho tiempo utilicé nada más este. No es necesario este, pero esto sí le da como que un poquito más de boost, la pestaña se recorre un poquito más para adelante y toma como que más vuelo. Oh, caray, me tiembla la manita así. Creo que lo estoy agarrando de una forma muy rara. A ver. Aquí está. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les guste. Para las personas que muchas veces me preguntan, aquí está la respuesta. Nos vemos en un próximo video. And toodaloo, my friends. Toodaloo. Y nos vemos en la calle. Si de pronto ven que traigo calor, me echan unos pestañazos para que me pasen aire, ¿sale? Nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, toodaloo, my friends. Toodaloo. Bye, bye.